Simbolismo que esto tiene, ¿no? Exactamente. Un acto simbólico, ¿no es cierto?, donde sentimos algunas velas en reivindicación a nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Nosotros creemos que el homenaje que se le está haciendo a Pinochet es una tremenda división al país, es un tremendo daño que se hace al país. Y más encima que un grupo de exmilitares haya conversado con Álvaro Corbalán y todo esto se haya gestado desde el penal de Punta Peuco. Eso nos parece grave y creemos que el gobierno debe ver ese tema, lo debe evaluar. Hay documentos que le han pillado en la celda a Álvaro Corbalán, donde incluso está aportando con inteligencia al gobierno, donde incluso el mismo Álvaro Corbalán dijo que un senador activo, el senador Chaguán, era el portador de los documentos que se le entregaban al señor Piñera. Y se ha comprobado de lo que él dijo, hay un descabezamiento en Gendarmería, tal como él lo había planteado, exactamente. Y nosotros creemos que es una cuestión súper grave. Y el gobierno debe tomar carta en el asunto. ¿Unas palabras al movimiento social respecto a este tema? Mira, nosotros creemos, hemos considerado muy valioso lo que está haciendo el movimiento social. Nosotros creemos que este país de una vez por todas despertó. Y eso, mucho tienen que ver los estudiantes. Le agradecemos mucho a los estudiantes que ellos no hayan hecho despertar a todos. Porque la Concertación los trató de mantener dormidos a la opinión pública y a los movimientos sociales con el cuco de que si no votan por nosotros, viene la derecha. Y eso se acabó ya, definitivamente. Ya no creemos en más cuco. Y creemos que una de las formas es justamente que los movimientos sociales se levanten y luchen por sus reivindicaciones. Este país tiene mucho dinero y sin embargo no se ve. El gobierno dice que la economía crece, que somos un país que tiene un per cápita de 15.000 dólares, pero eso en la realidad no se ve. No es así. Con nuestro coraje, con las ansias de justicia y de libertad, son los pinochetistas los que se tienen que encerrar en las celdas, no los compañeros que han luchado, no los detenidos desaparecidos, no los ejecutados políticos ni los torturados. Compañeros, aquí comenzó la cuna. Mañana con más fuerza, en una hora más, con más rebeldía, con más decisión, el pueblo chile se va a expresar en Santiago. Que los pinochetistas se vayan a celebrar disfrazados de nazi a sus padres.
espacio, pero no a la, en la calle de Santiago, compañero. No solamente vamos a arrinconar al pinochetismo, sino que vamos a destruir su estructura, vamos a destruir todo el... todo lo que nos dejó, la educación pagada, la salud en manos de los ricos, un sistema de miseria para el 80% de esta población. Eso es el pinochetismo, eso es lo que no solamente nuestros muertos, que viva ellos, viva en cada uno de nosotros, no solamente nuestros desaparecidos, que están en cada uno de nosotros. Compañeros, mañana se necesita nuestra fuerza. Los llamamos a irse en grupo, los llamamos a cuidarse, lo llamamos a estar temprano mañana aquí, compañero, a las 10 de la mañana, porque no pasarán.